muchachones, bienvenidos a un nuevo video. Ya estamos con la review del señor Cristiano Ronaldo, el primer Cristiano Ronaldo, Player of the Week de la temporada del Manchester United. Con lo cual, mis queridos cracks, deje ese humilde like. Te voy a pedir una meta humilde, no sé cuántos likes, la verdad. 999, ok. Así es que, chicos, vamos con la review. Vale, mis queridos cracks, primero les voy a hacer una mini presentación de un nuevo parche que estamos usando. Si quieren descargar este parche, es nuevo, les voy a dejar abajo en el primer comentario, porque yo sé que va a haber gente que me va a preguntar. Y vamos rápidamente a nuestro equipo, y tal cual están viendo, agradecer también al señor Jorgito que me ha dejado su cuenta para hacerle la review al señor Cristiano Ronaldo. Y como ven, tenemos acá a este pedazo de crack. Vamos rápidamente a las estadísticas, y como ven, chicos, tiene actitud ofensiva 99, buen regate con 95, ojito esa finalización con 95, el cabeceo 99, chicos, si bien es cierto no tiene muy buena velocidad, pero chicos, a ver, puede rendir muy bien, así es que veremos. Tiene muy buena potencia de tiro y el salto es una maravilla, sin duda alguna, mis queridos cracks. Yo creo que lo más destacado, ya saben, es que este señor, el estilo de juego es un cazagoles, con lo cual pues es prácticamente que balón que tenga cerca el área la va a clavar, a pesar, en teoría, que no tiene buena potencia de tiro. Con lo cual, mis queridos cracks, ahí tienen los otros atributos. Sin duda alguna, chicos, un muy buen jugador. Vamos a probar esa finalización, vamos a probar también un poquito el regate y toda la onda. Bueno, mis queridos cracks, comienza el partido. Como ven, es el parche, la verdad, está totalmente modificado. Si lo quieren ocupar, ya saben, en el primer comentario. Y chicos, vamos con las duras pruebas al señor Cristianito Ronaldo. Vamos a tope. Ojito con ese Leo Messi. Hay que tener cuidado con ese Leo Messi, porque ese Leo Messi, mira cómo gana en cabeza. Vale, primer toque y ahí la tiene Cristiano Ronaldo otra vez. Y vamos, Leo Messi. Leo Messi, vamos a probar con tiro colocado. Uy, 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 uy. Primer tiro colocado, chicos, suavecito, pero casi la clavamos. Acá. Ok, vamos ahí con el señor Cristiano Ronaldo. Y espéralo, lo viste. Mira cómo pasa, mira cómo pasa. Mira cómo pasa Cristianito. Y Koulibaly, guarda, 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 guarda. Está muy participativo este Cristiano. Busquémoslo al señor Cristiano Ronaldo. Y ahí está, tiro colocado para el bicho. ¡Ay, la madre! Le di con la coja. Le di con la coja, pero chicos, estamos avisando, Cristiano Ronaldo, en cualquier momento vacuna. Vamos a controlarlo, vamos a controlarlo bien. Oye, estamos llegando, por favor, no te equivoques. No te equivoques, equipo. Salimos tocando, está muy separado mi medio campo. Guarda que me mete gol acá. Guarda que me mete gol su Cristiano, la madre. No sé si tiene también al... No, creo que no era su Cristiano Ronaldo de 100, el destacado. Creo que no era, pero chicos, casi me la clava. Vamos con calma, 61 minutos. Armamos la jugada, el pase para el señor Lionel Andrés Messi. Tranquilo, mi querido Ricardo Kaká. Joder, no era así, chupa limón. Y no sé qué se acaba de caer, la madre. Claro que sí. Aquí va afuera, chicos, yo les dije, Cristiano Ronaldo con el sí, vamos. El primer gol, a ver, me quedé medio, no quise cantarlo antes, porque pensaba que se iba por encima del arco. Rebotó en el arquero, chicos, y metemos el primer gol. Se desmarca muy bien, se desmarca muy bien, y mi rival ha colocado la pausa respectiva. Yo no sé qué cambio hacer, el equipo está excelente, podríamos colocar, es que no voy a cambiar a ninguno, la verdad. Lo voy a dejar tal cual, pues yo lo voy a dejar tal cual, no voy a hacer cambios. Bien, buena ahí. ¡Buen arquero! Joder, chicos, el arquero me acaba de salvar ahí. Se venía gol del señor Arthur, creo que era Arthur, ¿no? Bueno, 80, mira, queda 5 minutos, aguantarlo. ¡Sácala, tronco! Vamos, Leo Messi. No me lo puedo creer el pase de porquería que acabo de hacer. Buena, Rafael Varane. Profe, ¿lo puedes terminar? Si lo terminas, yo no me molesto. A no ser que me dejes una por el centro. Y Cristiano Ronaldo, te veo. Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo. ¿Vas a ganarle? No, chicos, final del partido. Sufriendo, pero lo hemos ganado. Primer partido conseguido. Primer partido con gol de Cristiano Ronaldo. Y chicos, vamos con otro partido. Chicos, acá es el partido. 1411 de valoración.
si le gano este partido, vamos a hacerle llegar a nuestro crack que nos dejó su cuenta. Yo creo que a que esté cerca del 1400 de valoración. Y el equipo de mi rival tiene sus cositas. Vamos. Arranque el segundo partido, chupa limones. Máxima concentración. Este partido es clave. Cristiano Ronaldo nos tiene que acercar al 1400 de valoración en la cuenta de este suscriptor. Uy, la madre. Guarda, guarda, guarda. Espérate, tranquilo. Ok, armamos la jugada. Vamos, Ronaldinho. Pasa y sigue atento, Cristiano. Uy, la madre, chicos. Estuve a nada. Estuve a nada. Vamos, señor Jordi Alba. Bueno, Jordi Alba del otro equipo. Soy medio gil. Ah, no, mi hermano. Consigue la tuya. Vamos con calma, no nos aloquemos. Ganamos ahí, ahora sí. Cristiano aguanta con el cuerpo. ¡Aguanta con el cuerpo! Bueno, chicos, con el cuerpo tiene sus cositas. Estamos a nada de meter el primero. En este corner lo puedo clavar. Por favor, Cristiano, aparece. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primer gol! ¡Primer gol! Mira, no es del señor Cristiano Ronaldo, pero Leo Messi... Pero lo que digo, la madre, estoy en el horno, boludo. Pero el señor Ricardo Kaká mete gol. ¿Qué me pasa, Leo Messi? Es que, a ver, chupa limones, es que mi cerebro no sé qué le pasa. Se confunde Leo Messi, te estamos haciendo la review de Cristiano, no seas sinvergüenza. Chicos, metemos el primer gol y mira, qué buen centro. Cristiano Ronaldo ahí estaba... presto para el cabezazo y arrancamos ganando con calma. Pasa y sigue, pasa y sigue, pasa y sigue. Cristianito, es toda tuya. Otra vez, por favor, chicos. Tengo que empezar a liquidar este partido ya, por favor. A ver, un buen centro. Joder. No, Ronaldinho. Ya, espérate que el balón no salió. Espérate que me pica la cara y encima el balón no salió. Buena, gracias por el regate que acabas de hacer ahí, Cristiano, ahora es toda tuya. No, está en posición. La madre, se quedó enganchado en la posición. Se va a dar y Cristiano Ronaldo me tiene que ayudar. Es el momento, Cristiano, es el momento. ¡Joder, otra vez! Es que le tengo que dar más suerte, chicos. Tres ya me saca así. La siguiente la clavo, la siguiente la acabo. Cristiano Ronaldo de cabeza, hazlo. Joder. La madre, chicos. Hemos estado ahí. Cristiano se desmarca muy bien, la verdad. Muy bien se desmarca. Como equipo. No. De tantas que me perdí, chicos, me equivoco en una. Y ahora sí se arma la tragedia. Me va a dar la vuelta. Mira, hasta un empate me conviene. ¡No, arquero! ¡Era la última! Tengo un tiro de esquina, chicos. Al menos no voy a perder este partido. Pase lo que pase. Cristiano, ¿puedes hacer gol de cabeza? ¿Imposible? No, 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 no. Acábalo, profe. Chicos, 1-1. Partido muy, pero muy interesante de Cristiano Ronaldo. Me ha faltado solo el gol. Se desmarca muy bien, chicos, pero hemos conseguido un empate. Vamos a ver a cuánto le sube de valoración a este crack. Yo creo que le tiene que subir, sí, claro, dos puntitos, la madre. Si le ganábamos estaba lindo. Chicos, vamos con el último partido de esta review del señor Cristiano Ronaldo. Bueno, chicos, último rival. Tiene un punto más de valoración que nosotros. Este es el último equipo. También tiene a Cristiano Ronaldo. Duelo de Cristiano Ronaldo. Con esto se va a definir la review. Vamos a ver cómo nos va. Que comience la fiesta. Vamos a ver cómo nos va. Primer toque de Cristiano Ronaldo. En el anterior partido estuvo muy participativo. Estuvimos a nada de meter el gol, pero nos faltó un poquito. Así es que a ver si en este partido, chicos, nos llevamos la victoria y nos llevamos la review. Guarda con Cristiano, quiero probar el disparo, la madre. La madre, el disparo ahí lamentable, chicos. He hecho un disparo ahí con la coja. Con la coja es lamentable. Vamos, 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 que recuperamos, vamos. Tienes que apoyarte con Leo Messi, Cristianito, y ahí está Cristiano. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Uy, 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 uy. Guarda que se va mi rival. Guarda que se va mi rival. Se desconecta. Cristiano Ronaldo nos dice: ¡sí, vamos! El primer gol. El primer gol. Se tenía que apoyar con el señor Leo Messi. Era la clave. Oye, está medio lagueado esto, por favor. ¿Se va a ir mi rival o qué va a pasar? No, con calma, con calma. Le va a dar. Bien, tranquilo.
Bien, ahí. Bien, Rafael Barán. A ver, un pelotazo. Te quiero ver, Cristiano. No, es que en el pelotazo, chicos, en el pelotazo le va a costar un poquito a Cristiano, porque no tiene el 99 de velocidad, pero... La potencia de tiro, increíble. Pero el... le dio al palo y rebotó en su espalda. ¡Qué tronco soy en el disparo yo! Chicos, lo liquidamos el partido. Era gol. Menos mal, porque iba a chocar en el palo. De todas maneras, iba a llegar a mis pies. Metemos el segundo. Doblete de Cristiano Ronaldo. A pesar que dice gol en propia puerta. Pero chicos, el disparo lo hizo Cristiano Ronaldo y mi rival me va a hacer el nulo. Menuda rata, me va a hacer el nulo. Cristiano Ronaldo me ha encantado en el desmarque. A ver si Cristiano... A ver, yo creo que con este gol mi rival se va. No me cabe la menor duda. A ver... Bueno, pues chicos, no le salió su jugada y hemos ganado el partido. Y esta cuenta lo vamos a dejar en 1387. Prácticamente los tres partidos, ninguno hemos perdido. Y chicos, ya podemos dar unas conclusiones de este Cristiano Ronaldo cazagoles. Bueno, mis queridos cracks, conclusiones finales mientras vamos probando un poquito de su disparo en tiros libres, ya que no me dejó colocar las mejores jugadas. Con lo cual, mis queridos cracks, lo primero que tengo que destacarles, hablando de la potencia de tiro, uy, casi la clavo ahí, pues básicamente es que el señor Cristiano Ronaldo, a ver, tiene buena potencia de tiro, ¿ok? Tampoco es que sea un jugador lamentable en la potencia de tiro, con lo cual se podría decir que podríamos hacer goles fácilmente de larga distancia. A ver, una cosa que yo creo que sí le cuesta de todas maneras al ser un delantero nato, es que no tiene mucho efecto su pegado, ¿ok? Con lo cual, si quieres hacer tiro colocados, pues es básicamente va a ser un poco complicado. Por otra parte, mira, ahí qué golazo. Por otra parte, mis queridos cracks, en el tema, hablando ya de lo que vendría a ser su velocidad, sí, se nota que le cuesta porque no es un jugador muy rápido. Con lo cual, mis queridos cracks, a lo mejor ahí van a tener algún tipo de inconvenientes con este Cristiano Ronaldo. En salto es una maravilla, ya saben que tiene 99. Y lo que yo sí, chicos, he encontrado un poquito medio flojito, se podría decir, y que no me ha gustado tanto, es prácticamente, chicos, el tema de lo que vendría a ser la resistencia, ¿ok? La resistencia, he visto que se cansa muy rápido al estar corriendo y bajando. Pues chicos, como que no aguanta los 90 minutos, ¿ok? Por otra parte, como les estaba comentando, el tema de la velocidad, le sumamos o le añadimos también junto al tema de la resistencia, porque chicos, a ver, si bien es cierto, no tiene muy buena velocidad, pero chicos, se cansa, ¿ok? Cuando hace unos piques largos, Cristianito Ronaldo como que se cansa. Para ir ya finalizando, mis queridos cracks, con esta review, lo que sí tengo que comentarles es el tema del físico, ¿ok? O el tema del contacto, como ustedes quieran llamarlo. Sinceramente, chicos, es un muy buen jugador en cuestión a este aspecto, porque tiene muy buen cuerpo, con lo cual, chicos, la verdad, sinceramente tiene cosas muy importantes. Al ser un delantero nato, a ver, no les voy a decir que es mejor que Kylian Mbappé en cuestión a velocidad. Tiene sus cositas, mis queridos cracks, pero tampoco es que llegue a la excelencia. Tiene cosas positivas, tiene cosas negativas, con lo cual, mis queridos cracks, el último, se podría decir, la última calificación lo ponen ustedes. Del 1 al 10, ¿cuánto le coloco? Pues mira, porque se para desmarcando, es un jugador nuevo, la primera carta de Cristiano Ronaldo, y Cristiano Ronaldo pues tiene, siempre ha sido un jugadorazo. Yo le voy a colocar un 7.5. No es la mejor nota, chicos, pero don Cristianito Ronaldo, la verdad es que ha llegado para alegrarnos, para tener un poquito más de variedad. Y chicos, hay que reconocer que Cristianito Ronaldo dentro del juego siempre ha sido muy bueno. Así que chicos, puntúen abajo. Y a mí esta carta me ha encantado, no les voy a mentir. Además que he hecho un par de golazos ahí y uno en tragedia, un autogol.